Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos al canal y hoy os traigo la peli el videojuego de Batman, la versión arcade, para la plataforma Namco System 22. Ya sabéis, las maquinitas esas, los recreativos, en las que metéis 50 céntimos o un euro y jugáis. Esta película, este videojuego está basado en la película del año anterior, Batman, de 1989. El juego, como acabo de decir, está basado en la película, cuenta con etapas, niveles, y unas de ellas son en el Batmóvil y en la Batala. Tanto los enemigos como Batman, como el Batmóvil, los escenarios en general, están bastante bien definidos, con buen detalle. Sonido también fiel a la película, todo es muy fiel a la película. El sonido está tomado directamente de la película, como acabo de decir. Incluso añade algunas voces de ejemplo para los personajes, como la cita del Joker de la película, entre otras. Lo malo de este videojuego es que solo estaba disponible en su versión, o sea, su versión Namco System 22 para las máquinas. O sea, como no te llevaras una máquina a casa, no podías jugar. El juego solo fue hecho para un jugador. El creador es Atari Games. El productor, Numega. Pues antes de empezar el juego, os dejo por aquí arriba, por algunas esquinas, demás. En una os dejo el enlace al tráiler de la película, por si queréis verlo, y si ya os animáis veis también la película. Y si no lo queréis ver, pues empezamos con el videojuego. El videojuego es corto, apenas 15-16 minutos jugables, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya serán más largos en un futuro. Espero que disfrutéis y hasta el final del vídeo. I'm Batman. Be careful. Napier's cleaning out Axe's chemicals. Thank you.
Battle flies through the night and finds me ready. Thank you.
mano a mano. Wouldn't hit a guy with glass on, would you? Huh? Bien, pues si os ha gustado el juego, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros, compartirlo, que todo es gratis y se agradece. Además, también quería deciros que si queréis jugarlo, lo podéis encontrar en Google. Metéis simplemente el nombre del juego, la plataforma si acaso, y lo encontráis. Yo lo encontré con un emulador y la verdad se juega bastante bien, según veis. Pues esto es todo y espero que lo hayáis disfrutado y os espero en el siguiente juego. Hasta luego.